Hola, bienvenidos. Quería explicaros en este vídeo cómo hacer un fanzine casero. Para hacer un fanzine hay muchas vías. Si controláis con el ordenador o tenéis algún programa de maquetación, etc. Pues obviamente lo podéis hacer tranquilamente desde la pantalla de vuestro ordenador. Eso, esa opción es pues más cómoda, quizá más profesional, pero hay otra variante más entretenida, más directa que es la de hacerlo de manera manual, de manera casera. Y eso es lo que he estado haciendo yo y os lo quería explicar por pues, si alguien le puede facilitar un poco la, la tarea ¿no? de, de hacer un, un fanzine. Bueno, este es el nombre del fanzine, como podéis ver, Historias alarmantes, este es el número uno. Y ahora os explicaré cómo colocar eh, estos recortes para que luego con la fotocopia final pues ya os quede el fanzine pues ya hecho verdad los materiales son estos barra de pegamento los unos folios en blanco sobre el que los que pegaréis los recortes de lo que es el fanzine que eso ahora lo vamos a ver unas tijeras y luego aquí tengo un aparato para alisar las páginas según vayáis pegando que esto es un juguete de, de mi hija lo podéis alisar o aplanar con cualquier cosa bueno, lo primero que tenéis que tener es una planificación. Yo esto, ya digo, todo esto es casero y es que es suficiente para hacer, para hacer un fanzín. Se hace tipo casero, pero luego te queda un, un fanzín tal cual. Entonces, el que os he enseñado antes, yo lo hago de siete folios. Aquí están numerados hasta el siete, ¿de acuerdo? Y esto que veis aquí es un folio y un folio, es el mismo folio, ¿de acuerdo? La cara de un folio dividida en dos, la misma cara dada la vuelta. Dividida en dos. Esto es el folio número uno, el folio número dos. Con siete folios, como que de cada folio nos salen cuatro páginas o cuatro caras, tenemos un fanzine de 28 páginas, utilizando solamente siete folios, que está bastante bien. Bien, ¿cómo se hace esto? Cogemos el primer folio por una cara solamente, lo dividimos, tenéis que poner como el folio así. Esta sería la página número 1, que es la portada, y la contraportada, la página 28, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis, lo podéis ver, ya terminado. Esta es la portada, y si giramos así, entonces esto es antes de fotocopiarlo, si giramos tenemos la contraportada, portada y contraportada, por lo que obviamente es la página 1 y la página 28, ¿de acuerdo? Si le damos la vuelta al folio, que sería esta parte de aquí, entonces, portada contraportada, le damos la vuelta, página 2, página 27, ¿de acuerdo? Si aquí tenemos la página 1, obviamente esta es la página 2. Y si esta es la contraportada, al girar y era la página 28, esta es la página 27, ¿de acuerdo? Tenemos 1, 28, 2, 27, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, todas se hacen igual. Yo ya digo, los 8 de 7 folios, porque nos salen 20, 28, 28 páginas. Y yo creo que es suficiente, ¿no? Para, para un fanzine. Entonces, ya digo, mismo folio, mismo folio, mismo folio, así hasta 7. ¿Cómo se hace? Como os he explicado, una 28, si le damos la vuelta, 2,27. Y así sucesivamente, siguiente folio. Las páginas siguientes. Teníamos 1, 2, pues ahora 3, 26, 4, 25. ¿Vale? Esto lo. Cuando lo vayáis haciendo os dais cuenta, pero si no queréis ni daros cuenta, da igual. Haciéndolo así es como sale. Os lo planificáis así las páginas y ya está. Y una vez tengáis esta y esta y hecha, tanto a Boli como lo que os acabo de enseñar, os vais a dar cuenta perfectamente de cómo sale todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una vez lo tengáis dibujado de esta manera, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿vale? Páginas centrales 15 y ya 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, así. Hasta 28. Yo os recomiendo imprimir previamente lo que vayáis a meter en el fanzine. Yo, por ejemplo, aquí, eh, esto no son páginas oficiales de Tintín, es un personaje de Tintín que me gusta mucho. Y quería meter alguna página hecha por fans. Ya digo, no es una página oficial. Portadas hechas por fans, otros cómics hechos por mí, etc. Lo que no puedes hacer es fotocopiar. Un cómic de conocido, de Spiderman, lo que sea, y meterlo en el fanzine, ¿no? Porque te puedes meter en un lío. Pero cosas hechas por fans y tal, como el fanzine es una distribución limitada, pues no tiene problema y le da un poquito de interés a, a la cosa. El tema es cómo imprimirlo. Cuando estáis en el ordenador, tenéis la opción a la hora de imprimir de hacerlo de manera horizontal. Si imprimís una página de manera horizontal, os sale así. O también si lo pasáis las fotos, las imágenes que tengáis eh, a Word. En Word también tenéis la opción de el formato y tenéis que poner el formato, lo pone aquí arriba en el Word, no es complicado. Eh, pone el diseño, diseño de página. Entonces el diseño de página tiene que estar en DINA5. Si esto es un folio normal, un DINA4, tenéis que ponerlo en DINA5, que es este formato. O simplemente a la hora de imprimir, mandáis imprimir en horizontal y os sale así. Esto lo recortáis, de ahí las tijeras, recortáis, y ya tenéis una página que pegaréis. En un folio y luego se os queda así. ¿De acuerdo? Tanto un cómic que tengáis de un amigo, en este caso, este cómic es mío, por ejemplo, esto hecho por un fan de, de Tintín. Lo recortáis y lo pegáis. Y así podéis ir cuadrando las páginas, tal cual hemos mostrado en el en el vídeo anterior. Para el fancine también os recomiendo que escribáis un poquito, ¿no? Por ejemplo, si esta fuese. esta es la portada. En lo que es la contraportada, sería la página 2, del orden que hemos dicho antes, yo suelo escribir algo que llamo cartas del director, ¿no? Carta del director. Y ahí explicas un poquito el, el fancine de qué, de qué va a ir o cómo están distribuidos los capítulos o las páginas. Luego, por ejemplo, también por ahí en medio recomiendo alguna peli, en la contraportada recomiendas un libro, y luego ya digo, por ahí en medio, pues puedes meter. Eh, cómics, ya sean pues muestros o de un amigo, o algún homenaje a algún personaje conocido como os he comentado lo de Tintín, por ejemplo podéis hablar de lo que, de lo que queráis que es lo bueno de esto, esto es es libre, ¿no? es un medio de expresión genial sobre cómo hacer un cómic, sería otro tutorial pero lo que os voy a comentar os puede servir, la estructura que veis en este cómic que he dibujado yo es gracias a alguna aplicación, ¿no? Hay aplicaciones en las que, como podéis ver, hay recuadros en los que podéis meter fotografías o, en mi caso, dibujos. Bien, ya digo, hay varias aplicaciones. Una, por ejemplo, es Comic. Con que pongáis en el buscador de aplicaciones eh, Comic de vuestro teléfono Android, os sale una aplicación que distribuye lo que tengáis en, en viñetas. Por ejemplo, está esta distribución, ¿no?, de varios... Cuadros, seis cuadros, aquí cuatro cuadros arriba y uno abajo, y los dibujos que tengáis, si están eh, tanto a lápiz como a boli, digamos que los entinta, como podéis ver aquí queda el dibujo como entintado, y también está la posibilidad, que os lo comento por esto, os puede servir de escribir, está ese tipo de bocadillos, hay diversas formas de bocadillos y tal, y de letras, y para el fanzine, para completar tanto los dibujos vuestros, como fotografías, como lo que sea, os puede servir. Pues nada, eso es todo, espero haberos ayudado y poder ver vuestro fanzín algún día por ahí. Un saludo, hasta pronto.